En Sentí Argentina, viaja con nosotros por los caminos de nuestra geografía. Estamos esperando esos momentos, el de volver a sentir los rayos de sol en nuestra cara, respirar ese aire fresco por las mañanas, sentir la naturaleza que nos rodea, el comenzar de una nueva aventura, o ese momento íntimo de conectarnos con nosotros mismos. Volver a brindar con amigos y bailar con desconocidos. Esperamos en casa, de norte a sur, de este a oeste, en cada rincón de Argentina. Esperamos que vuelvas al fin del mundo. O quizás al principio de todo. Viaja desde tu casa. Si me muero, solo quiero la reencarnación y nacer en Salta, por si le hace falta mi corazón. Al pecho del duende, que no se le escuende al amor. El gobernador acaba de recibir a todos los sectores que trabajan en esta gran industria que es la industria del turismo. Estuvieron presentes quienes representan a los hoteles, quienes representan a los restaurantes, quienes representan a las agencias de viaje, quienes representan a quienes prestan servicios en un turismo tan importante como es el turismo de convenciones en nuestra provincia, quienes representan absolutamente desde el más grande hasta el más pequeño de los emprendedores que trabajan en el turismo a lo largo y ancho de la provincia. Han compartido cuál es la situación que se vive, que es una situación compleja. La situación de la pandemia en el mundo ha hecho que sea dificultoso viajar. La situación de la pandemia ha hecho que mucha gente tenga desconfianza respecto a lo que significa la llegada de otras personas. Y por lo tanto hay una agenda en común muy importante a llevar adelante, trabajando el sector privado, que son los principales actores, pero también desde el sector público, como ha sido tradición en nuestra provincia. Así que ha sido una reunión muy buena, hemos compartido ideas, experiencia, y también hemos generado una serie de herramientas para seguir trabajando en el marco del Ministerio de Turismo, con mesas que están trabajando sobre la crisis y también una mesa interministerial del Ministerio de Economía, Gobierno y Turismo para abordar también la situación de ayuda que requiere el sector. En particular, hay una problemática de acceso a las líneas de financiamiento o a la subvención por parte del Estado, porque para pedir un crédito hay que tener disponibilidad para pagarlo y, como ellos dicen, el sector del turismo, ¿cuándo va a empezar a recibir ingresos? Es algo realmente complicado de decirlo. Pero también hay otras herramientas. Ellos hablan de la necesidad de una ley que declare la emergencia del turismo y esto que signifique exenciones desde el punto de vista tributario, generar un marco hacia adelante en cuanto al pago de los servicios, tanto del tema de la energía eléctrica como el caso de los otros servicios, como puede ser el gas, así que impactan mucho en sus costos. Así que, como lo decía, hemos quedado con muchos elementos para poder trabajar y en el marco de las mesas que le mencionaba, así lo vamos a hacer. Al pecho del duende, que no se le escuende al amor. Ser silbido al oído de ese amor que ayer me dijo en Iruya, esa boca tuya no me ha de tener y sentirme dueño. Hoy te invitamos a que viajes. Sí, escuchaste bien. A que viajes con la mente. Que cierres los ojos y te veas en un avión viajando a ese lugar que tanto soñaste. Qué linda sensación, ¿no?
de libertad, de aventura, con esa adrenalina de conocer una maravilla natural. Montañas, lagos, salinas, sentir la sensación de caminar sobre un glaciar o de llegar al fin del mundo. Todo está en tu mente. Podés llegar, solo tenés que soñarlo para que pronto se haga realidad. Desde tu casa, solo, en familia o con amigos, porque aunque estemos distanciados, hoy estamos más cerca que nunca, soñando un mismo sueño. Viaja desde tu casa. En Sentí Argentina, viaja con nosotros por los caminos de nuestra geografía. Como bien decíamos, somos la primer provincia del país en habilitar el turismo. Ya está todo listo, estamos hablando con todos los municipios para que bueno, se pongan en sintonía también, para que estén dispuestos a recibir a toda la gente que va a empezar a transitar por las rutas jujeñas, con par e impar, como medida general, y con el voucher como excepción para que sirva de salvoconducto para poder transitar. Mañana vamos a hacer una videoconferencia con todos los intendentes de la provincia para que le contemos cómo vamos a avanzar, y estamos trabajando también con todas las cámaras y con todos los empresarios también para que adapten al bolsillo jujeño toda la oferta turística, de manera tal de que podamos de esta forma tener éxito en esta iniciativa que se ha tomado, que la verdad que bueno, con el aval de los doctores y con la decisión del gobernador, nos va a permitir que toda la maquinaria turística pueda ponerse en funcionamiento. Son muchos puestos de trabajo que dependen del turismo, pero además se ha entendido que sirve para la salud mental de muchos jujeños que necesitan cambiar de paisaje. Tenemos productos turísticos realmente impresionantes y en ese contexto ser un destino de naturaleza nos ayuda también a adaptarnos a este nuevo contexto. Así que bueno, lo que sí pedimos es que sea con mucha responsabilidad, cumpliendo con todos los protocolos, con la distancia, con el barbijo, con el alcohol en gel, con el 50% en el caso de los restaurantes, y bueno, y todos los protocolos que ya le hemos pasado a la hotelería, agencias de viaje y a los guías para que lo respeten, y de esa forma Jujuy pueda seguir mostrando al país que es una provincia ejemplar, y que esto genere un efecto dominó positivo en el resto del país para que podamos seguir avanzando con la actividad que es tan importante para la economía y también para la salud mental, como decía, de muchísimos jujeños y de muchísimos argentinos. Bueno, está todo el país mirándonos. Hoy hablé dos veces con el ministro de Turismo de Nación, Matías Lames, que realmente está poniendo toda la ficha y bueno, todo el apoyo también a esta iniciativa y a esta decisión que hemos tomado en el marco, obviamente, de las condiciones sanitarias que tenemos, que como digo, es precaria. Todo es precario, todo hay que cuidarlo, defenderlo. Esta es una lucha de todos los días. Por eso el tema de la responsabilidad social y el tema de que todos somos responsables, ¿no es cierto?, para cuidar esto, que obviamente es recuperar normalidad. Así que hay mucha expectativa y bueno, espero que nos vaya bien. Ahí estamos trabajando también en las ciudades, en los pueblos turísticos, ¿no es cierto?, para coordinar acciones, a ver cómo arrancamos el fin de semana. Viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada. La.
hoy es tiempo de cuidarnos. Pronto volveremos a viajar, a descubrir lugares y vivir nuevas experiencias. Volveremos a compartir, a reencontrarnos con la naturaleza y con nuestras tradiciones. A disfrutar juntos, con amigos, en familia. Pronto volveremos a disfrutar de Corrientes y su payé. Lo mejor está por venir. ¡Te esperamos! Lo que pasa y lo que nos interesa a todos. Ahora, en Sentí Argentina, la noticia del día. ¡Uf! ¡Qué impresión todo esto! ¡Cómo cambió todo! Acá están a full con la limpieza. Señorita, ¿ya le tomaron la temperatura? Sí. ¿Antes de subir al avión? Sí. ¿Y al bajar del avión? Sí. Entonces, ¿qué hace acá? ¡Qué difícil! Era más fácil quedarme en casa. Protocolo, 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 protocolo. ¿Cuántas veces escuchamos esa palabra en esta época? Miles. Espera, como siempre te pedimos, si te gustan nuestros videos, dale like, suscríbete, activa la campanita y dejanos tus comentarios. Nos ayuda un montón. Muchos países estamos transitando el aislamiento y otros tantos están volviendo a la normalidad o, bueno, intentando. Uno de los sectores más afectados en este momento por esta pandemia es el turismo y ya se están barajando nuevos protocolos justamente para quienes viajen al exterior. Por supuesto, para quienes viajen más adelante cuando podamos. En este momento nadie se mueve a ningún lado. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, con las siglas IATA, largó una primera versión de lo que va a ser a partir de ahora la nueva forma de viajar. Bueno, sin más, vamos a darle con la información. Cuando vayas a viajar, sabé, te van a investigar un poquitito. Antes de viajar vas a tener que llenar un formulario electrónico porque la idea es que antes de viajar puedan saber un poquito más de vos. Ni se te ocurra tener fiebre. Cuando llegues al aeropuerto te van a tomar la temperatura en los puntos de entrada a la terminal. El personal que te lo tome va a estar preparado para decir si vas a viajar o no. Imagínate si te dicen que no. Distanciamiento social y tapabocas. Va a ser recomendable usar tapabocas tanto para pasajeros como para el personal de la aerolínea y del aeropuerto. Y por supuesto, el distanciamiento social va a ser algo fundamental. La limpieza en los aeropuertos va a estar muy controlada. Se va a sumar infraestructura para una desinfección a pleno. El test sería ideal. Test rápidos y efectivos todavía no tenemos y mucho menos para hacerlos en forma masiva. Pero si hay un avance en la tecnología y en la ciencia, seguramente los van a solicitar y los vamos a tener. Parece ser que si tuviste COVID, vas a tener un pasaporte especial. Dicen que si un pasajero demuestra que tuvo la enfermedad, bueno, va a estar eximido de los que mencionamos anteriormente. Supuestamente está inmune. Esto, chicos, ¿esto está chequeado? Me parece que este punto va a ser uno de los más revisados. Agilizame el check-in. Los pasajeros van a tener que hacer todos los trámites de manera electrónica antes de llegar al aeropuerto. Y deberán embarcar presentando el ticket digital o impreso en el hogar. Rapidito, rapidito. Pasajeros multifunción. Los que despacharán el equipaje vamos a ser nosotros mismos. Eso sí, acompañados por un personal de la aerolínea. Embarque de 1000 horas. Suponemos que se va a demorar bastante. Vamos a tener que mantener distancia entre uno y otros y se va a rediseñar el sistema de embarque. Prepárense, amiguitos, que si antes tardábamos un montón en este sector, ahora vamos a tener que tener mucha paciencia para llegar a destino. Bueno, y después de todo este protocolo, llega el momento del vuelo. ¿Ustedes se animarían a volar? Dicen que la probabilidad de contagio en el vuelo es muy, muy baja. Eso por la disposición de los asientos, los filtros EPA y el flujo del aire. Los de IATA dicen que no es necesario dejar asientos libres, pero sí van a recomendar usar la máscara facial en el viaje. Este es un punto que nos sorprendió porque, bueno, yo diría, ¿seguro todo esto? Bueno, también dicen que van a cambiar la reglamentación de cómo servir la comida, las cosas del catering, y van a dar toallitas higiénicas, toallitas desinfectantes para que cada uno se limpie su mesita. Llegar después de la travesía. Nuevamente vas a tener control de temperatura. Bueno,
este ítem era obvio. Además, sugiere una declaración jurada electrónica y que se simplifique el control fronterizo con formas más digitales. Reconocimiento facial, lectura de pasaporte, etcétera, etcétera, o como dicen muchos, etc. Agilizame el delivery de equipaje. A veces en el pasado teníamos que esperar bastante para que el equipaje llegue a nuestras manos, ¿o no? En el futuro cercano, esto de esperar no va a ser una opción, así que van a tener que trabajar para que este tema se agilice y no estemos todos esperando el equipaje. En definitiva, la idea es que no se concentre mucha gente. Eso es todo, amigos. Toda la info que tenemos hasta el momento donde todavía no podemos viajar. Seguramente a lo largo de estos meses van a surgir muchos cambios. Ah, una cosa más. Olvídate que los familiares te vengan a despedir o a recibir al aeropuerto. No more. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar en el futuro con el tema del viaje? ¿A ustedes se les ocurre alguna idea loca? Nosotras hemos pensado que por ahí ponían acrílicos entre los asientos para bueno, tener una privacidad más y menos posibilidad de contagio. No sé, ¿qué cosa futurista se les ocurre? Bueno, déjenos en los comentarios. ¿Se animarían a viajar ustedes en un futuro cercano o esperarían un par de años? Cuéntenos. Bueno, nos vamos despidiendo. Recuerden antes de cerrar este video que se tienen que suscribir al canal y activar la campanita. Y también estamos en Instagram como @modoturista. Véngense que está buenísimo. Espero que les haya resultado interesante esta información que es muy, muy reciente y que, bueno, es lo último en materia de COVID y vuelos y viajes y turismo que estamos muy, muy afectados. Los queremos un montón. Les agradecemos mucho la suscripción porque sabemos que la van a hacer y nos vemos cómo, cuándo, dónde en el próximo Modo Turista en casa. ¡Chau, chau! Encendí Argentina. Viaja con nosotros por los caminos de nuestra geografía. Estuvimos reunidos con la Cámara de Turismo. El turismo es una economía regional cordobesa que da miles y miles de puestos de trabajo. Y es un sello distintivo de nuestra Córdoba, el turismo. Por eso es que queremos ayudarlos en un momento tan difícil como este a todos los sectores del turismo. El Banco de Córdoba pone a disposición la línea de créditos con aval de la provincia en caso de ser necesario, que va a tener una característica especial, que tienen un periodo de gracia para capital e intereses hasta marzo del año que viene. Y el capital lo pagan en dos cuotas, uno en marzo del año que viene y otro en marzo del año 2022. Entre todos, cuidemos a nuestra Córdoba, cuidemos a nuestra gente, cuidemos a nuestras economías regionales. Hoy te invitamos a que viajes. Sí, escuchaste bien. A que viajes con la mente. Que cierres los ojos y te veas en un avión viajando a ese lugar que tanto soñaste. Qué linda sensación, ¿no? De libertad, de aventura, con esa adrenalina de conocer una maravilla natural. Montañas, lagos, salinas. Sentir la sensación de caminar sobre un glaciar o de llegar al fin del mundo. Todo está en tu mente. Podés llegar, solo tenés que soñarlo para que pronto se haga realidad. Desde tu casa, solo, en familia o con amigos, porque aunque estemos distanciados, hoy estamos más cerca que nunca, soñando un mismo sueño. Viaja desde tu casa. Encendí Argentina. Viaja con nosotros por los caminos de nuestra geografía. Bien, seguimos en Sentía Argentina recorriendo el país. Vamos a hablar con Gustavo Jani, presidente de la FAEVIP, Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenas noches. Ricardo Ceronero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo les va a todos? Muy bien. Seguramente habrás escuchado la frase: el gobierno está enamorado de la cuarentena. ¿El gobierno está enamorado de la cuarentena? Mirá, si está enamorado y es para bien de todos nosotros, fabuloso. Acá en Mar del Plata no teníamos casos, hacía 11, 12 días. El fin de semana se abrió una prueba piloto de abrir los comercios y fue un desastre.
Sí. Y hoy ya, casualidad o no, coincidencia o no, hay 5 casos nuevos. Uh-huh. Entonces la verdad es que, a ver, si vos lo estás viendo, se va flexibilizando la cuarentena y vienen los días de mayor cantidad de casos. Sí, las fotos que llegaron de Mar del Plata en esta prueba piloto que hizo el intendente realmente no fue muy buena, que digamos. No, como ciudad demostramos como habitantes que no estamos preparados para esta responsabilidad. Sabemos que tenemos un presente complicado, Gustavo Jani. ¿Cuál es el futuro de los agentes de viaje? ¿Cuál es el futuro que ustedes piensan para los agentes de viaje? Mira, tenemos dos futuros. Uno es el futuro de las empresas de acá a septiembre, octubre, mientras estemos sin trabajar, sin vender, que estamos trabajando fuertemente en que salgan más medidas de todas las que hemos conseguido hasta ahora, que son muchas y buenas, pero faltan todavía. Y después el futuro, cuando esto se reactive, creo que vamos a estar más presentes que nunca. Creo que ha quedado demostrado que la atención personalizada tiene un valor incalculable. Porque si vos ves todas las denuncias, las quejas de todos los que han comprado en plataformas online, son terribles. Uh-huh. Y las agencias o los agentes de viajes presenciales hemos estado atrás de cada uno de nuestros pasajeros para repatriarlo, para acompañarlo, para reprogramar, aún en los pedidos de cancelaciones que tanto daño nos hacen, estamos ahí. Así que yo creo que si hay algo bueno que va a salir de esto y que la gente tiene que entender, que la atención personalizada es la clave de un buen viaje. Vos decías que se ha logrado mucho. ¿Qué es lo que falta todavía? Mira, lo que nos está faltando son medidas económicas a nivel nacional, básicamente. A ver, principalmente porque todas las medidas que se han tomado, que insisto, son muy buenas y ayudan, están todas pensadas para salvaguardar el empleo, que está muy bien, que nosotros lo pedimos también como empresarios, pero falta toda la parte de medidas para salvar a las pymes. El empresario pyme no es millonario, vive de su trabajo y hoy lo tiene. Hay que seguir manteniendo las estructuras porque que nos ayuden a pagar una parte de los sueldos está muy bien, o de los aportes patronales, pero todo el resto hay que seguir pagándolo. Leeres, servicios, impuestos, es la otra parte de los sueldos que nos toca pagar. O sea, hay muchas cosas que tenemos que seguir pagando. Pero el PASIF no viene a solucionar parte de ese problema, el plan de auxilio, capacitación e infraestructura para el turismo, el PASIF. Bueno, esperemos que sí. Lo que pasa es que, bueno, todavía no conocemos las metodologías, ni cómo se va a implementar, ni mucho menos, pero creemos que sí. A ver, nosotros no estamos diciendo que no hay más medidas. Uh-huh. Hasta ahora las que salieron alcanzan para ciertas cosas y para otras no. Y estamos pidiendo más, que pueden ser estos créditos del BID, todo lo que anunció el ministro Lamen, con quien trabajo todos los días mano a mano, y la verdad que se está esforzando mucho por nuestro sector, pero bueno, son medidas en muchos casos que no decide él, son más macro del gobierno nacional. ¿No es tiempo de agilizar algunas cosas, Gustavo? Porque ya el sector en sí, el hotelero, gastronómico, prestador de servicios, lleva más de los 60 días de cuarentena, lleva como 70 días de crisis. Sí, imagínate los agentes de viaje que venimos desde 90 días de impuesto país. Sí. Imagínate cómo venimos nosotros también. O sea, todo el sector turístico está muy golpeado. Entendemos, aunque no nos guste, que los tiempos del gobierno a veces no son los nuestros, que a nosotros nos apuran otras urgencias, pero bueno, tenemos fe en todo el trabajo que se está haciendo, que esperemos que salgan las nuevas medidas que estamos pidiendo. El ministro nos confirmó que los ATP para las agencias de viaje o el sector turístico se van a extender hasta octubre, con lo cual eso también es un aliciente. Así que bueno, seguimos trabajando en pedir más medidas y ahora vamos a empezar a pedir también a las provincias, porque la verdad que las provincias en muchos casos se han hecho a un lado esperando que el gobierno nacional solucione los problemas y no le han dado ayuda a las pymes. Acá el tema es que las provincias tienen mucho impuesto provincial que no depende de decisiones del gobierno nacional y que en el 90% de los casos no han hecho nada y no han ayudado a sus pymes, que son las que dan trabajo. Entonces ahora empezamos todo un trabajo provincial en cada provincia de que se despierten un poco, porque ellos también tienen la responsabilidad de salvar a sus empresas pymes. Es difícil, es compleja la situación. Y por el otro lado, ustedes, vos hablabas recién del impuesto país. Ustedes quieren que deroguen el impuesto país. Y por el otro lado, el gobierno dice que va a destinar esos 1.410 millones de pesos originados de esa recaudación para el PASIT.
Lo que pasa es que nosotros lo que estamos pidiendo con el impuesto país no es que se saque el impuesto país, sino que solamente se saque a la compra en agencias de viajes argentinas. Ajá. Después, para los gastos con tarjeta en el exterior, los pagos de plataformas y demás, que siga. No es un problema para nosotros que siga. Lo que estamos pidiendo para reactivar nuestro sector es que a las agencias de viaje, a la gente que va a comprar una agencia de viaje argentina, se lo saquen. Ajá. De esa manera van a ayudar a reactivar el sector. El impuesto país no se va a ver en su mayoría dañado, digamos, si es lo que buscan recaudar para obras. Pero bueno, estamos trabajando en esa línea y espero que en el momento de la reactivación esa sea una de las medidas principales. Para terminar, y te agradezco mucho este contacto, hoy el gobierno y todo el mundo sabe que está emitiendo. ¿Por qué tarda tanto la ayuda? Bueno, creo que hay muchas prioridades. Nosotros deberíamos ser una de ellas y en muchos temas lo hemos sido. Pero bueno, la verdad que no lo sé por qué se tarda tanto a veces en tomar alguna decisión. Pero nosotros estamos ahí para recordarlo todos los días si hace falta, de que estamos necesitando algunas medidas más y que ojalá que este plan que presentó el ministro Lamens, insisto, con quien venimos trabajando mano a mano todos los días, sea lo que nos está faltando para terminar de cuidar y salvar al sector.